Sistemas de cable. Objetivos: ser capaz de reemplazar cables en los sistemas de freno y cambio. Partes a identificar: cambiador, cable, forros de cable, terminar de cable, férulas, desviador. Herramientas necesarias: llave combinada de 8, 9 o 10 milímetros, cortador de cables, punzón o rayo afilado, llave Allen de 4, 5 o 6 milímetros. Paso 1. Identificar el problema y asegurarte de que necesitas reemplazar cables. Hay que buscar corrosión o daño en los cables o forros de cable, como por ejemplo, partes dobladas, deshiladas, rotas o gastadas. Estos problemas pueden resultar en cambiado y frenado no eficiente. Paso 2. Fricción o pasos. Si estás reemplazando cable de cambio, determina si tienes un cambiador de pasos o de fricción, cambiando la velocidad. Si hay un clic diferente entre cada marcha, está de pasos. Si hay muchos clics pequeños o el sistema se mueve suavemente, es fricción. Para cambios de pasos, necesitarás forros de cambio que tiene hilos de acero paralelos a lo largo de los forros. Para cambios de fricción y frenos, necesitas forros para frenos que tiene hilos de acero enrollados en espiral del mismo forro. Paso 3. Reúne los materiales. Reúne los materiales que necesitas. En este caso, forros, cables nuevos, así como topes de cables. Es muy importante conseguir un cable con el remate adecuado. Para el cambio es un pequeño cilindro. Para frenos de montaña es un barrilete grande. Y para frenos de carretera es una especie de vera o gota. Paso 4. Sacar el cable y forro usado. Corta el final del cable si es necesario. Libera el cable usado aflojando el tornillador en el desviador. Tira del inicio del cable y desmonta los forros. Paso 5. Corta el forro nuevo. Corta el forro nuevo a la longitud adecuada. Asegúrate de que el largo da para girar el manubrio en ambas direcciones. Puedes usar los forros antiguos para copiar los largos. Para desviador trasero, haz una vuelta como para que pase tu puño en medio. Usa un punzón o rayo afilado para que las entradas y salidas de la funda queden limpias y amplias. Instala los férulas de forro. Fíjate que hay diferentes tamaños. Asegúrate de que quedan bien sujetas. Paso 6. Instala el cable nuevo. Engrasa ligeramente el cable nuevo e introdúcelo a través del forro correspondiente. Asegúrate de que el forro se asienta bien en los alojamientos del cuadro.
busca una ranura en el desviador o freno para averiguar dónde debe fijarse el cable. Asegura el cable con la herramienta adecuada. Paso 7. Pre-estira el cable. Que mejor preestira el cable pedalando hacia adelante y tirando del cable firmemente. Reajuste la tensión después de estirarlo. Paso 8. Corta el cable que sobra. Corta el cable nuevo, pero deja suficiente cable sobrante para ajustes posteriores. Y ponle la terminal del cable.